Las 153 obras expuestas, de las que más de la mitad son inéditas, corresponden a una selección de unas 700 que el artista bermeano guardó en su casa de Hondarribia. Entre las que no han sido expuestas nunca, estas 14 pinturas que representan el Vía Crucis y que Basterrechea realizó en su exilio en Argentina. También son inéditos los otros dos proyectos realizados para la cripta de Aránzazú, los dibujos de la serie cosmogónica que Basterrechea creó en una sola noche, y también estas hermosas esculturas circulares que han sido rescatadas de la entrada de su casa. Entre los más íntimos de los íntimos están los dibujos dedicados a su mujer, como este de 2011 titulado Flores para María Isabel en el Día de los Enamorados. En la muestra antológica se pueden ver dos de sus películas, Operación H y Amalur, los diseños que realizó para Muebles Bioc o las imágenes de su obra pública tanto en Euskal Herria como fuera de ella. La exposición se completa con vídeos de Juan Pablo Zabala y finaliza con una muestra de platos de cerámica ideados por el artista antes de su fallecimiento y recientemente finalizados.